Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchas ganas de... Si siempre tenemos muchas ganas de tener el capítulo, el de hoy habla por sí solo. Ahora lo veréis, pero vamos, tenemos Mario y yo, estamos muy ilusionados de hacerlo y con unas ganas tremendas. Muchos que estáis desde el principio, pues os sorprenderá. Otros vendréis nuevos, pero... Sí, porque al final has ido viendo así un poquito, poco a poco, y joder, con gente como el invitado de hoy, pues mola. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado, os presentamos las figuritas de Minix, que patrocina el podcast de hoy. Figuritas de fútbol, pero no solo de fútbol. Hay demás cosas, sí. Hay demás cosas. Hay de series, sí. Sí. Además, están muy chulas. Y no solo eso, también hay maquetas, por ejemplo, de estadios. Muy chulos, ¿eh? Sí. Lo tenemos ahí montado. Tenemos alguno y está muy guay. Muy guay. Tienen cosas muy chulas. Así que los amigos de Minix, echadle un ojo. Vamos a dejar en la descripción su página web. Y echadle un ojo porque mola ahí al lado de la televisión, en los partidos de tu equipo. Y están muy bien hechas, además. Muy bien hechas. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Vicente del Bosque. Bienvenido, mil gracias por venir y esperemos que pases un buen rato. Nada, buenos días. Yo lo que temo es que alguno de los que no son oyentes, amigos vuestros, dirán, ¿y este tío quién es? Porque ya dudo que haya alguien que diga este tío quién ya es. Ya estoy pasado de moda. Oye. Tenemos una audiencia bastante madura. Efectivamente. ¿Sí? No. Somos jóvenes, bueno, pero nuestra audiencia es bastante, bastante madura. A ver, será transversal. Veteranos y noveles. Eso, efectivamente. Así es. Vamos a empezar como siempre hacemos. Cuéntanos tus orígenes, ¿de dónde vienes? Bueno, me he dedicado toda la vida al fútbol, como sabéis. He estado en un mismo club prácticamente toda mi vida. Ha sido mi pasión, mi deseo, mi juego favorito de niño. Yo soy de Salamanca y con 16, 17 años vine aquí al Real Madrid y me tiré pues 37 años en el club. Era muy normal. He hecho de todo, desde jugador, aficionado... jugador profesional, entrenador de la cantera, que iba a ser solo entrenador de la cantera, entrenador formativo y el entrenador del primer equipo. Esas cuatro etapas son las que os puedo decir que hice estando en el Real Madrid. ¿Era muy normal que con 16 años el Madrid fuese fuera de la comunidad a coger jugadores? Ya iba. Sí. Fueron los inicios, yo creo, también, ¿eh? Pero sí tenían una red, el club tenía una red de observadores, de ojeadores, y que le informaban de si había un chaval en Castilla y León, pues lo conocían. Aparte, jugamos, yo era segundo año juvenil y jugamos un campeonato de España de juveniles, Real Madrid-Salmantino, que era el filial del Salamanca, y a partir de ahí pues me fueron conociendo, claro. ¿Y tu idea siempre ha sido, querías tú triunfar, ser jugador profesional o tú eres...? No, lo tenía muy claro eso. Vine aquí a Madrid como una aventura, ¿sí? Más que como iba a ser un jugador profesional. No, lo veía eso muy lejos, no. Pero sí tenía una gran afición y yo creo que hice lo que tenía que hacer dentro de un club, que nos cuidaron bien, nos dieron el mejor alimento, digo, en cuanto a personalmente, y yo creo que nos portamos bien. Y yo, otros que eran incluso, no digo mejores, pues a lo mejor no tuvieron esa suerte o no tuvieron esa disciplina o no sé cómo decirlo, de hacer las cosas bien para durar en el club. Ahora vemos que la cantera pues está trabajada, tienen los mejores recursos, tienen todo para que un chaval de 16 años venga aquí y esté en las mejores condiciones. Pero antes, ¿cómo era eso? Porque Álvaro Benito ya nos contó que él estaba en una pensión ahí en Madrid Centro cuando vino. ¿Cómo era su caso? Yo vine en una pensión primero donde estábamos todos los jugadores, todos los chavales del club, de las categorías inferiores, y luego ya nos independizamos. Un tal Robby, que no sé si vosotros lo conocisteis, el jugador del Atlético de Madrid hace ya muchos años, de mi edad, canario, que juega muy bien al fútbol, y vivimos juntos dos años en una pensión. Pero bueno, yo creo que sabíamos lo que teníamos que hacer. Era ir a entrenar por las tardes a la ciudad deportiva, por las mañanas al instituto, nos vigilaban, nos controlaban, teníamos que dar explicaciones y ellos tenían que dar explicaciones a nuestros padres de lo que hacíamos. Por tanto, teníamos una libertad, pero controlada. ¿En qué posición te desempeñabas tú? ¿Siempre yo era delantero centro. Ah, de pequeño delantero. Delantero centro, sí. Era alto, me manejaba bien por arriba, de cabeza, metía muchos goles. Y los dos años de juveniles... Último año de juvenil y primero de aficionado en el amateur del Real Madrid, pues jugué de delantero siempre. Sí. Y poco a poco
me fueron echando para atrás poco a poco, hasta que acabé. Suele pasar, pero bueno, tú por lo menos te quedaste en el medio, no fuiste más para atrás. No, y además yo creo que fue todo por mis características físicas. Era un jugador lento y dicen que veía bien el fútbol, que tenía buena técnica, pero era muy lento. Entonces, ahí en el medio campo, pues a lo mejor no se necesita esa velocidad física pero sí que una buena visión de juego que le diera velocidad al juego, que es muy importante. Joder, y tan importante. ¿Cómo avanzaste en la cantera? Pues nada, fue una cosa muy natural. Fuimos en el último año de juvenil, teníamos un gran equipo, fuimos campeones de España de juveniles en esa época, teníamos jugadores, uno de ellos, por ejemplo, con 18 años, llegó a jugar la final de la Copa del Rey de España, para no poner ningún nombre, sí. Con el Real Madrid jugó en Barcelona contra el Valencia, ganamos 1-3 y un tal Juan Bautista Planelles, que era de Murriana y que era el mejor jugador de toda la cantera en aquel momento, y le hicieron debutar con 18 años, cosa que no era fácil debutar con 18 años. Ahora lo ves con cierta naturalidad, el Barcelona está poniendo chavales de 17 y la edad, la verdad que no es ningún mérito, pero entonces aquel era el mejor. Luego no tuvo una trayectoria en el Madrid muy larga, pero jugó en el Madrid con 18 años. ¿Antes costaba mucho apostar por gente joven? ¿A qué edad se solía dar oportunidades? Pues no lo sé, no te puedo decir. Bueno, sí lo sé. Nosotros éramos de un grupo de chavales que veníamos de una generación detrás de la que quedaron campeones de Europa los Yeye, no sé si vosotros lo habéis oído nombrar, en el 66. Uh-huh. Era Grosso, Velázquez, Pirri, Amancio, sí. Bueno, todos esos eran una generación anterior a la nuestra, sí. Que fueron muy buenos, también productos de la cantera. Y entre medias, y cuando terminamos, o yo por lo menos cuando terminé yo, vino detrás la cantera con el Buitre, la quinta del Buitre. O sea, que imaginaros, 66 Copa de Europa, y en el 72-73, bueno, hasta que me retiré yo, que nada, la quinta del Buitre, que es la que cuando les veo aparecer por el vestuario, dije, me quedan dos duchas. No, dos duchas, me quedaba una ducha. Sí, era... Claro, venían apretando y verán. Un grupo de jugadores muy bueno. Pero así, bueno. Cuando acaba esa etapa de juvenil, ¿vas a filial? Cuando acabo del aficionado, voy al aficionado. Pero luego no había filial. Un filial un poco encubierto, que era el Plus Ultra, sí. Pero no tenía nada que ver con la de momento. Luego sí, luego se lesionó y se hizo del Plus Ultra, salió el Castilla. Pero vale. Entonces no había, y entonces todos los chavales que salimos del aficionado íbamos, pues... Yo al Castellón, otros al Valladolid, otros al Plus Ultra, y nos fueron colocando aquellos que teníamos ciertas condiciones en el fútbol profesional. Y yo aprendí en el Castellón, en el Córdoba y en el Castellón. 3 años antes de llegar al primer equipo. 3 años en categoría, segunda. Segunda el primer año, primera división, fichamos un jugador del Córdoba que se llamaba Verdugo, y nos fuimos cedidos Fermín y yo, que éramos dos chavales de la cantera. Jugamos en el Córdoba 1 año en primera. Y al año siguiente me volví otra vez a Castellón a primera división. Y ya jugamos la final de Copa, hicimos una buena campaña y el Real Madrid me recuperó. Sí, tú ahí a nivel personal. Pero fue a nivel personal, sí. Es lo que te iba a decir, fue mi aprendizaje en el mundo profesional. Entrar en un vestuario que ya no era el juvenil, no era el aficionado, sino que salía de fuera y que tuve que conocer lo que era el mundo del fútbol profesional. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tema, por ejemplo, tanto ahora como antes, ese ceder, por ejemplo, a un jugador joven para que se curta, para que viva cosas, pues eso, ya importantes, sí. Para luego volver a un equipo como un Real Madrid? Yo creo que era un paso necesario. ¿Necesario? No digo que no tuviéramos algunas condiciones, me imagino que tendríamos algunas condiciones, pero yo creo que era bueno en aquel momento para eso. Ahora es otra cosa, yo sí. Creo que la precocidad en el mundo del fútbol ha aparecido y yo creo que tampoco ya, si ves a un chaval joven no te asustes, dices, joder, ¿cómo puede jugar con 16 años en el primer equipo del Barcelona o en el Madrid? Pero yo creo que fue un paso en aquellos momentos absolutamente necesario. Y que si no lo das, pues te ayuda a filtrar ese tipo de jugadores. Sí, sí, sí. En esa época de segunda división y primera, ¿las categorías, los jugadores podían vivir del fútbol? ¿Era una categoría profesional, segunda división?
Una vez que me fui al Castellón, yo empecé a darme cuenta que podía llegar a ser jugador de fútbol. Sí, sí, me di cuenta perfectamente. Y eso que al quinto o sexto partido en Oviedo me rompen la rodilla, estoy 5 o 6 meses sin jugar, me reaparezco y me rompo la clavícula y prácticamente... Pero yo ya me di cuenta de que podía estar metido en el mundo profesional y me echaba unas cuentas de decir, coño, si aguanto 10 años en el fútbol profesional puede ser que encauce mi vida. Tampoco asegurarme de que eso iba, pero bueno, tuve la suerte de... Al compararte con los jugadores profesionales, digámoslo así, sí, ya te diste cuenta que podía ser. Tema, no me gusta mucho hablar de los temas económicos, pero sí me di cuenta que podía llegar a ser, a vivir del fútbol. ¿Había mucha diferencia ahí también luego cuando tú vuelves al Madrid y estás tiempo en el Madrid con el resto de equipos, eso dices tú, de primera división? Había una jerarquía que se trasladaba a los sueldos. Sí. Los jugadores que llevaban ya 4 o 5 años ganaban unas cantidades, claro, y los que llegábamos ganábamos otras. Ah. Y no había casi discusión, casi. Lo aceptabas con toda naturalidad. A los 3 años el club se renovaba, en fin... Claro. Y era una... es que era otra época, no había, claro, la posibilidad de ahora de que te vayas, no sé qué. Ahí estabas, además, eras del club para toda la vida. ¿Y a nivel futbolístico también se notaba eso? ¿A nivel fútbol había mucha diferencia entre los grandes, un Madrid y tal, con el resto de equipos de la liga? Al final nos pilla lejos. Yo creo que teníamos un sabor de cantera también, o el club tenía... dos grandes patas, una era la cantera y otra era los jugadores de fuera que venían de grandes jugadores. Por cierto, en el año 73-74, que es el primer año que yo estoy en el primer equipo, es cuando podemos fichar a 2 jugadores cada club extranjeros. Ah, nosotros viene Günther Netzer y viene un Óscar Pinino más, ahí al Barcelona viene Sotil y Cruyff, en fin, son, para que vosotros os sentéis, sí. 73-74. Y ahí pues empecé yo también mi ciclo de 11 años que estuve en el club. Sí, pero que digamos que no era muy normal eso. Ahora se ve que eso, fichas jugadores de todos lados, a un nivel espectacular, a lo mejor. Sí, había mucha gente también, de casa, a lo mejor. También suben, y ahora no podemos... Y sí, oye, tenemos ahora mismo sí. El Madrid, tiene a Carvajal y a Nacho y Ibrahim. Lucas Vázquez, han salido de la cantera. Y yo creo que es una pata... que debe de estar cada día más reforzada. Y es bueno que estos, que bueno, ya han cubierto unas expectativas que nadie podía pensar, que sean 6 veces campeón de Europa, en fin, ha sido extraordinario. Has comentado que no era común que haya movimientos entre jugadores y que tú pertenecías siempre al mismo club. Claro, ¿por qué no? Porque tenían todos los derechos federativos, eran del club, no tenías... una libertad. Nosotros, esto ocurre, yo llego en el 73-74, pero hasta el 83-84, que es prácticamente cuando me voy del fútbol y ya se permite, se crea la AFE un poco antes, a unos años, una vez que muere Franco en el 78, pues empieza por ahí, el sindicato pues a manejar es un tema que era vital para el jugador, que era tener unos derechos, que no podías estar toda una vida a lo que te dijeran ellos. Y yo creo que eso empezó a funcionar así, más allá, no solo en España, fue en toda Europa. Claro. Pertenecías al club, pero solo por la voluntad del club. Tú no podías hacer nada. Claro, no, yo creo que no. No, hombre, hubo jugadores que el Madrid quiso y no pudieron venir nunca aquí porque en el club en el que estaban no tenían libertad para venir. O sea, que no había casi movimiento entre equipos. Bueno, si habría... Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso mío, era de cesiones. Claro. Pertenecías a un club y yo no me acuerdo con qué años de contrato, pero era indefinido, el contrato era indefinido, no tenía caducidad. Nos lo comentó, que sí. Se hizo una bola. David Aganzo estuvo aquí, sí, el presidente. Claro. Y nos lo comentó. Claro, son conocedores. Fue como el primer paso. Sí. Sí. Y luego también un grupo de gente, encabezada por, no sé, Manolo Esteo, que era un jugador del Atlético de Madrid, Juanito Gómez, Juanito nuestro, en fin, que se pidieron los primeros pasos y Kino. Se dieron los primeros pasos en la AFE para normalizar esa situación. Y ya se hizo también un poco dura o agresiva, parece, hablar de huelga en el año 80, y parecía eso, sonaba mal, pero yo creo que fueron unos pasos absolutamente necesarios y casi
participando hasta los mismos clubes. En esa época, el futbolista se percibía en la sociedad como alguien de mucho éxito, muy privilegiado. Claro, sí, sí. Sí, sin ninguna duda. Claro, que entonces choca, ¿no? Ve que te veas así y luego por dentro está la voluntad del club. Exacto, pero no digo que... Yo creo que nos éramos distintos a los de ahora. Yo creo que las formas de ser, el carácter de un equipo, los vestuarios... Yo creo que no hay grandes diferencias, aunque el fútbol va evolucionando, naturalmente que sí. Pero las relaciones personales entre de la gente pues han ido cambiando, como a vosotros no erais lo mismo de cuando erais chavales. Pues vamos evolucionando. Pero yo creo que dentro de una... situación normal, y esa evolución no ha cambiado mucho lo que eran las ansias de un jugador que quiere jugar, o los celos que tiene uno del otro, el otro que pone, en fin, eso siempre va a ocurrir, pero los vestuarios no creo que hayan cambiado mucho. Ahora que hablas un poco de los vestuarios, de la comparación de antes con ahora, ¿cómo dirías tú que era el fútbol antes en comparación con ahora? ¿Qué cosas había antes que ahora no hay, o al revés? ¿Cómo lo ves? Pues mira, nosotros fuimos en el año 73, en el 74 mejor, fue el Mundial de Alemania, y tuvimos la llegada de un entrenador, Miljan Miljani, entrenador de Yugoslavia, que lo fichó el Real Madrid, y yo creo que fue, yo pongo un poco la frontera del antes y el después. ¿Y por qué pongo la frontera del antes y el después? Pues en los contenidos del entrenamiento, y los entrenamientos, yo creo, por lo menos para mi modo de ver, marcaron un poco el antes y el después. Fue la frontera absolutamente de cómo se entrenaba en una época y cómo se entrenaba en otra. Y ya poco a poco nos fuimos dando cuenta de la importancia del aspecto táctico, de cómo va evolucionando. Los entrenamientos eran entrenamientos repetitivos, y que seguramente ahora se lo hace a cualquier chaval y te mandan a tomar por saco, pero en aquel momento yo creo que fueron muy buenos. No podemos olvidar que toda práctica que se hace de la repetición, y la repetición era muy importante. Y eran entrenamientos absolutamente repetitivos. Estuvimos 4 años con él, 3 años y un día, porque le echaron. El primer partido fuimos a jugar a Salamanca, partido de liga, en el cuarto año, y le echaron. Pero tuvimos una gran experiencia. Luego vinieron otros entrenadores al año siguiente, que me parece que fue Vujadin Boskov, que era otro estilo. Este era yugoslavo también, pero se había criado en la escuela holandesa, con lo cual empezamos a ver otros entrenamientos, otro tal, y fueron, yo creo que nos fueron enriqueciendo a base de también de la evolución en los entrenamientos y los contenidos que teníamos todos los días. Y yo creo que fue un avance muy significativo. Pero si tengo que poner una fecha, pongo 74. Ese ahí fue el inicio de lo que... Sí. Ojo, las cosas van evolucionando. Hombre, sí, como van evolucionando. Todo, y luego han venido, vino Leo Ben Hacker, y luego vino, en fin... Bueno, y también lo que hablamos siempre de los medios, que también ahora hay mucho más medios para ni... Pero hay una cosa que no evoluciona, que es lo que os hablábamos antes de los vestuarios. Los vestuarios son siempre muy parecidos, con singularidades que no lo tiene el mundo de la empresa, por ejemplo. Sí, tú tienes 30, 20 y tantos jugadores, solo juegan 11, 14 se quedan sin jugar. Ahora, hoy no sé, ¿de qué he hablado yo hoy? Con alguien de que me ha dicho a que se ponía, les enfadaba mucho porque nos le ponían a jugar, no sé qué. Y digo, joder, pues anda, que nosotros fíjate, teníamos 23 jugadores en la selección, y no solo eran los 11 que jugaban, había los Cazorla, los Cés, los Fábregas, los Silva, gente que no eran, no eran suplentes, pero tampoco titulares. Y tenías que dejar a mucha gente que tenía. Y esa singularidad que tiene un vestuario. Eso siempre. Y pasará en cualquier equipo del mundo, hasta en regional, hasta en tercera, en la segunda red, en la primera. Eso es lo bonito, que tanto antes como ahora, como en primera división, como en tercera red, y es muy bueno, es un vestuario. Y es muy bueno tener la plantilla jerarquizadas. ¿Sí? Es muy bueno, pero no para toda la temporada. Quiero decir que tú a lo mejor jerarquizas una plantilla al principio y dices, bueno, pues ahora tengo estos 11 que son los que se aproximan a lo que yo creo que es de... Pero a lo mejor a la cuarta, la quinta, la sexta, hay otro que viene pidiendo paso, que tienes que abrir, y entonces esa jerarquización va cambiando. Y eso tiene que estar muy pendiente el entrenador para intentar poner siempre a los mejores. Y luego otros que a lo mejor empezaron con el 5, ya no son el 5, ya van siendo el 17. Y esa es la mayor
O el mayor problema que tiene un entrenador para mí, esas buenas relaciones, según se establezcan, según se desarrollen, estaremos más cerca del éxito que si esas relaciones personales son malas. ¿Tú estabas muy cerca de los jugadores, tanto del titular como del que no era tan participativo? Sin ser muy amigo, porque la amistad es muy difícil en esos asuntos, pero sí en ese límite de estar, llevarnos bien. Yo creo que es lo fundamental, el respeto. Pasa en la vida, yo creo. En la vida tú puedes ser de un lado o del otro, pero yo creo que lo que hace falta es respeto y tolerancia. Y eso yo creo que el entrenador tiene que tener respeto hacia los jugadores, igual que los jugadores hacia el entrenador. Hombre, yo creo que es difícil. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, claro. Estamos en una sociedad que debemos ser tolerantes y debemos ser respetuosos, y pues por tanto en un grupo de 15, de 23, pues debemos de ser así también. ¿Y cómo maneja al jugador que es rebelde, que está con una actitud muy negativa y que digamos que está... Pues intentando convencerle de lo que es el mundo del fútbol, e intentar convencerle de que no hacemos nada contra él, sino que no tenemos, estamos atados, y que hay veces que no se puede solucionar un problema y crear por el otro lado. Aquí, pero a tratar a todos por igual. Muchas veces dicen que una de las mayores injusticias es tratar a todos por igual. Pero sí, tú no tienes por qué tener preferencias hacia nadie, y intentar poner a los mejores. Pasamos a etapa ya Real Madrid. Sí, ¿cuántos años estás con jugador del Real Madrid, el primer equipo? Primer equipo 11 años, y luego estoy 17 años en la cantera. Hay como... Bueno, vamos a hacer la pregunta incómoda, ¿no? Venga, vale, sí. Sí, porque hoy sí. Hay... Pregunta incómoda. No es tan incómoda. Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te describirías como jugador? Pues un jugador de medio campo, resistente, bastante continuo en el juego, pendiente de defender y de atacar, pendiente de un poco del control, de que las distancias no fueran excesivas, en fin, y ese control del juego. Y luego, pues, un centrocampista que debe de jugar al primer, segundo toque, todas las veces que pueda, y también hay veces que hay que serenar el juego. Bueno, no sé si... Me considero de que era eficaz. Lo que sí he pretendido siempre, ser un jugador de equipo. Un día dije, me gustaría parecerme a Sergio Busquets, y lo decía desde el fondo porque era alto, un poquito tal, pero era un jugador rápido, un jugador de equipo. Intentaba ser un jugador de equipo. Y antes, ahora que dices que, pues eso, una de tus cualidades también el tema de, pues eso, del orden, de pues tácticamente bien, ¿se veía mucho eso antes? ¿O era algo, o cómo, a ti cómo te nace? O porque a lo mejor antes no había tanto rigor, no sé. Sí, el rigor táctico claro que aparece también, no sé ponerle una fecha, pero claro que sí. Va evolucionando hacia eso. Antiguamente existía mucho el marcaje individual, incluso en medio campo. Teníamos un contrario y jugaba, no sé, contra Sensi, pues estaba este fin de semana con él, estos días. Sí. Pues contra Sensi, pues a Sensi y yo estábamos pendientes uno del otro prácticamente todo el partido. O venía Brindisi de Las Palmas, o el otro de y teníamos casi un contrario siempre donde... Muchas veces en función de las características del otro jugador, la posición del otro y tal, pero se marcaba mucho individual. Incluso, estáis viendo cómo ahora es muy la zona en las jugadas a balón parado, córneres y faltas, se produce una defensa zonal. Sí. Antiguamente era casi más individual. ¿A campo entero? Más individual. ¿O a campo entero no, esperabais? Hablo, o a lo mejor no. Hablo... Hombre, cada uno teníamos nuestra zona. Pero muchas veces el contrario te llevaba a zonas que no estaban. Por ejemplo, nosotros jugamos unos años Uli Estilique, Ángel, un chaval de Salamanca, y yo. Y entonces, por las características del jugador, o porque el propio Bosco nos lo hacía, buscaba para emparejarnos, y nos emparejábamos con ellos. Uh-huh. Y al final hacíamos un partido individual casi contra uno, a todo campo. Pero poco a poco eso fue cambiando. Y buscando esa reducción de distancias para que... Y no había tanto marcaje individual. Ha ido sucediendo en el tiempo, pero que también existe el marcaje individual. Sí. También existe. No pensemos que eso... No. Yo me acuerdo, Camacho se hizo famoso por los marcajes individuales a Maradona o a Brindisi o a... No sé, o al jugador contrario que destacaba y ponía... El entrenador le decía...
José Camacho, si el contrario, si fulano va al váter, tú tiras de la cadena. Tiras de la cadena quiere decir que tienes que estar encima de él. No, es que también nadie, que a ti, aquí a nuestra figurita, a Leo Messi algún marcaje individual ha habido, ¿eh? O sea que... Sí. Claro, no. Sí, sí. Yo creo, vamos a ver, una cosa es el que estemos todo el día haciendo, hablando de que no, el marcaje individual, eso no puede ser, no, existe. Luego cada uno que lo emplee cuando él quiera. Sí, y que a lo mejor es diferente, que sí, que no a lo mejor es todos los jugadores marcaje, claro. Pero sí que habrá ciertos puntual. Jugadores, efectivamente, claro. Dentro de un equipo. O incluso dentro de los... Antes había un central que marcaba y un libre. El libre se corrige y va bien a la altura del central. Por lo tanto, y siempre se han alternado el marcaje individual contra uno o contra dos. Claro. Pero luego siempre ha habido uno que se manejaba un poco más, digamos, en las coberturas. Y... ¿Ganáis títulos? Eso es de hace esos 11 años. Liga, Copa, vais a una final también de Champions. ¿Había mucha diferencia entre Real Madrid y resto de equipos, los grandes? ¿Había mucha diferencia? Fue una etapa del Real Madrid también un poco, no digo gris, porque ganamos 5 ligas y 4 copas en estos 11 años. Pero sí es verdad que económicamente fue un equipo que no andaba en los mejores momentos económicamente. Y luego a partir de, no sé, si llegó Mendoza, no me acuerdo, no sé exactamente, pero ya se hicieron algún fichaje... Se trajo a Prosineski. En la época no se trajo a un jugador que era buenísimo, que era este Cunningham. Cunningham, que se pagó 100 y pico millones de pesetas. En aquella época era pagar eso era una... Porque casi el equipo era todo basado en la cantera. Muchos jugadores del Madrid de la cantera. No digo que no viniera pues García Navaja del Burgos o Portugal de no sé quién o el otro. Pero la mayoría éramos jugadores de la cantera. Y mantuvimos el tono competitivo bastante bien, incluso llegar, como ya habéis dicho, en el año 81 a jugar una final de Copa de Europa, que para nosotros, yo siempre digo que fue un éxito extraordinario. El llegar a la final, no la perdimos por 1-0 contra Liverpool, pero fue un éxito ya llegar a la final. No era una época... ¿No veíais favoritos? No. Vale. Pero bueno, siempre estuvimos ahí... intentando acercarnos al primer puesto y quedar campeones 5 años de liga. No está mal. Pero ya que ahora están mal acostumbrando el madridismo a... Sí. Llevan unos años, pero... No perdimos ese tono competitivo y no perdimos la esencia de lo que es el Madrid, al fin y al cabo. Claro. ¿Y cómo lo vivías tú? Eso es ganar títulos, imagino que para ti a nivel personal debe ser lo máximo, ¿no? Sí, hombre, estábamos en un club que es como el que tira un penalti. Normalmente el que tira un penalti te ha obligado a meterlo. Pues nosotros estábamos en el Madrid, también estábamos obligados pues a conseguir títulos. Pero ¿y eso te hacía a lo mejor que la celebración...? Con bastante normalidad. ¿Sí? Y también, hombre, se celebraban menos que ahora, pero ya. Se celebraban y era cumplir con tu responsabilidad de estar en un club grande que debías de intentar ganar los títulos, claro. ¿Cómo era tu carácter como jugador? ¿Te cabreabas mucho? ¿Te lo llevabas a casa luego cuando perdías o no hacías buen partido? No, yo creo que éramos un... No sé, yo diría que era ambicioso del fútbol. Me gustaba el fútbol, me encantaba, estaba pendiente de todo. Yo con 24, 25 años empecé a hacer los cursos de entrenadores porque sabía que mi futuro no iba a ganarme toda la vida solo con el fútbol y tenía que, con el fútbol como jugador, que iba a tener un límite y me preparé para ser entrenador, claro. O sea, desde joven te fijabas mucho en el sí, fútbol, sí, ¿no? Claro, sí. No, y lo que hacían los entrenadores. Eso es. Y poco a poco pues, te vas dando cuenta de la evolución y las cosas que hacían mal o que hacían mal, que eran la época, pero que poco a poco pues ibas evolucionando y haciendo lo que creías tú que... Pero siempre con el máximo respeto. Y yo creo que nos influyeron a muchos de nosotros en querer ser entrenadores. Dices tú, ¿por qué eres entrenador? Pues yo creo que por influencia de entrenadores que tuve que eran muy buenos. Y no solo eran entrenadores que sabían de fútbol. Porque muchas veces solo hablamos de fútbol. Estos eran de un humanismo y de una categoría fantástica. ¿Quiénes fueron los que más te marcaron? Pues eso he dicho antes. Miljani, Boskov,
Luis Molomni, porque era un hombre del club y que en determinados momentos, cuando estaba mal las cosas, se hacía el cargo del equipo. Y también tuvo un temple y tuvo un saber estar y era un liderazgo moral dentro del club, que era casi más... pensaba más en el club y en la entidad que en su propia familia. Quiero decir que eran gente que te atraía. Y esa atracción, que es lo que es el liderado, que es ser un líder. Líder es atraer a la gente. Y para mí, todos estos entrenadores que tuve fueron fantásticos. Digamos que te fijabas mucho en ellos para luego... Sí. O ponerles de ejemplo para luego, cuando tú fuiste también, claro, entrenador, pues... Es que fíjate, yo con 26 años, recuerdo... Íbamos a la calle Ferraz, que estaba la Federación Castellana de Fútbol, con tu abuelo, lo puedo decir, ¿no? Si no quieres que salga, lo cortas. Sorprendente como... Lo cortas. Como en la vida. Pero tu abuelo era periodista de Radio Intercontinental, pero hizo el curso de entrenadores. Y claro, había tres etapas, ¿no? La primera para juveniles, la segunda no sé qué, la tercera ahora ya era UEFA Pro, no sé cómo se llama, ¿no? Sí. Y entonces lo hicimos ahí y con la... Fíjate que estaba en plenitud en el primer equipo, pero por las tardes veníamos ahí a querer ser entrenadores. Como en la vida, ¿eh? Cerrando el círculo. ¿Cómo? Sí. Hablando de líder, ¿tú de jugador ya tenías eso de líder en el vestuario? ¿Eras de los que hablaba mucho, de los que corregían? No era mucho de hablar, pero bueno, yo creo que el liderazgo también se manifiesta... en los hechos, en la realidad, ¿no? Tampoco habla, a lo mejor no hablar mucho, pero sí influir en los demás, en, bueno, la actitud. Yo creo que tuvimos muy buenos ejemplos en el club, gente como Amancio, como Grosso, como Zoco, como Pirri, como Velázquez. Yo, por ejemplo, tenía mis ídolos, eran Pirri, Grosso y Velázquez, que era el medio campo que en esa época jugaba y fueron campeones de Europa. Y eran... una mezcla perfecta de lo que debía ser un centro del campo. Pirri era de una forma, Velázquez era el más estilista, Grosso el que más corría, en fin, era... Y yo me hubiera gustado, ojalá hubiera sido, una mezcla de los tres. ¿Último año de carrera? ¿Con qué edad? Último año de carrera, 33 para 34. Sí, sí. ¿Ese último año decides...? Ya jugué poco, jugué menos y... Estuvo Alfredo de entrenador, Alfredo Di Stéfano, y ya empezaron a asomar los jugadores de la quinta, y ahí es cuando me di cuenta que mi etapa en el club... Pero con un detalle importante. Un día me cogió Molomni y me dijo... Yo notaba que cada vez que nos cruzábamos y eso, se ponía colorado, y estaba que él quería decirme algo, pero que no encontraba el momento para decírmelo, y me... Y un día me dijo, tenemos que tomar un café. Bueno, cuando usted quiere, diga, mister, yo siempre le traté de usted, claro, mister, cuando usted diga. Y me llevó a un sitio a tomar un café, los dos, y me dijo, mira, si quieres seguir jugando el fútbol, sigue jugando. Si te quieres quedar en el Madrid, te quedas en el Madrid. Pero si te quieres ir a jugar a otro sitio, lo que tú hagas está bien hecho. Pero si quieres seguir en el club, conmigo... estamos en la formación y te vas preparando para ser entrenador. Y el día de mañana, pues como dicen, el día de mañana que yo me vaya, pues estás tú. Y fue una cosa así, prácticamente, lo cuento como sucedió. Y así sucedió. Él llegó un momento que se jubiló, que dijo que se iba. Y el siguiente, pues estuve yo. Y luego, no sé cuántos años, pero 14 o 15 años casi de estar en la cantera del club. Pues desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche era... lo normal. O sea, esa conversación te hizo pensártelo a ti. No, claro, yo dije, claro, pero no, yo no era gilipollas, sabía que los que tenía, los que venían eran muy buenos, que iba a ser el futuro del club, y yo ya estorbaba. Y ya estorbaba. Hablo de la quinta del buitre, ¿eh? Los sí, Michel, los sí. Pardeza, Emilio, Manolo Sanchís, Rafa Martín Vázquez, que eran los cinco que eran muy buenos. Eso sí, los habéis visto ya jugar, ¿no? Personalmente nos pilla lejos. Eran ya muy buenos, y no solo eran buenos, sino que aguantaron en el tiempo, claro, muchos años. Sí. Muchos años. Claro, ya muy joven. Y yo empecé, y la suerte mía... Es que me retiro como futbolista un 30 de junio y el 12 de julio ya estaba en la Ciudad Deportiva
trabajando con Santi Esteban, que era el entrenador del Castilla en aquel momento, como ayudante de Santi Esteban, de Juan, y ayudante por las tardes con Molomni. Con el señor Molomni, que era el que llevaba toda la cantera de los equipos desde juveniles para... que por las mañanas solo entrenaba el Castilla. ¿Y cómo fueron esos siguientes pasos? Bueno, pues irme empapando de lo que, lo que me gustaba y fui conociendo lo que era la cantera. En aquellos momentos, a veces lo recuerdo, digo, te emocionabas con un jugador, decías, joder, este tío va a ser la leche. Un chaval con 13 años, un tal Miguel Hoyos Franco, que... Hoyos, Miguel Hoyos, jugó en las categorías inferiores muchos años y yo decía, joder, este va a llegar al primer equipo. Te emocionas con algunos, pero poco a poco te vas... yendo ya a la práctica, dices, joder, hay que tener cuidado, sí. No presumir mucho de que es para que, y pero sí es verdad que tuvimos muchos jugadores que salieron, que era el fin nuestro, que... Claro, con el tiempo empezaste a tener paciencia con tus expectativas, claro, ¿no? Sí, la realidad es esa, que te emocionas con mucho, pero luego se van quedando, claro, muy difícil. Por eso ahora, y yo con una cierta crueldad, se lo digo a los chavales de ahora, a los campus que hacemos en verano y eso, le digo, mirar, ser jugador de fútbol es muy difícil, muy difícil. ¿Tú de dónde eres? De Alcorcón, de Villaviciosa. ¿Cuántos jugadores internacionales han salido de Villaviciosa que hayan llegado a la selección española? Yo te diría que ninguno. Ninguno, ¿verdad? Pues si piensas, la primera división. De la primera división. Quiero decirte con esto que, y hacerles ver, mejor ya digo, con una cierta crueldad, que ellos deben de tener sueños, sí deben de tener sueños. Que debéis de tener sueños de llegar a... totalmente. Pero que sepáis que es muy difícil de llegar a ser jugador de fútbol. No, pues yo lo he intentado, y no me dio más que un añito de segunda vez. Claro. O sea, sí, no me dio más. Y decidí dejarlo y tal, pero que nosotros aquí, nosotros traemos historias de gente que ha llegado muy alto y gente que no ha pasado de segunda vez. Sí, eso es lo que decimos siempre. Hemos visto tantas cosas. No son los elegidos. Sí. Los elegidos, o sea, es así. Y gente muy buena, ¿eh? Ya solo a segunda vez. Dices, sí. Ostras, solo ha llegado a segunda vez. Pues eran gente muy buena. Sí, sí. Muy buena. Tenemos jugadores fantásticos. Fantásticos. Y otros han llegado al primer equipo. Oye, no sé, por decir uno así medio anónimo, que en esa época jugó en el primer equipo, era Granero, por ejemplo. Mm. Luego ha terminado, no sé, en el Marbella, no sé dónde terminó. Pero que, y en la Real Sociedad, y tuvo una etapa. Madrid, pues, digo Granero por poner un jugador, un ejemplo de un buen jugador que jugó en el Madrid, pero no estuvo a lo mejor 12 años. Sí. No es fácil, no es fácil. Oye, luego, es que hay situaciones de mil tipos, y aquí lo hemos visto. Lesiones, claro. No ponemos el caso de Álvaro Benito porque es demasiado cruel, pero muchos otros, una lesión le viene en un momento en el que tenía que estar y se le pasó el tren que nunca volvió a pasar. Sí. Nosotros teníamos el padre de Alfonso Pérez, Pérez. Un saludo para Iván. Y de Iván, y de Iván Pérez también, de los dos eran padres. Y él decía, la delantera del Madrid los próximos años va a ser... Víctor Sánchez por la derecha, Víctor Sánchez del Amo, y por la izquierda Álvaro Benito, por la izquierda. Y como delanteros, obvio deciros quién eran los dos delanteros que iban a jugar, ¿no? Los dos hijos suyos. Estaban claros, ¿no? Los dos hijos. Es que Alfonso era muy bueno. Pues, hombre, y el otro también metía mucho. Iván, quiero decir, el padre, con mucha discreción, siempre decía, él conocía bien a todos los jugadores como nosotros, y decía por la derecha Víctor Sánchez del Amo, por la izquierda Álvaro Benito Villar, y los dos delanteros iban Pérez Muñoz y Alfonso Pérez Muñoz. No iba mal, ¿eh? Encajar. La verdad que no sé. No sería mala delantera, ¿no? No, pero nosotros a Alfonso no le hemos visto. Yo a Iván le he visto vídeos. Alfonso jugaba en un pero buen todo el mundo dice, Alfonso era... Alfonso recibía de espaldas y tenía un movimiento eso increíble. Eso no dijo su hermano. Increíble. Era muy bueno. Además fue el pionero en las botas blancas. ¿Ah, sí? ¿El primero que...? De Joma. Sí, de Joma. Y ahora está a la orden del día. Sí, ahora el que no lleva bota blanca le despide. Casi es obligatorio. Blanco es lo más... Porque si no tienes mala pinta. Es lo más tranquilo. Ahora de todos los colores. Azul, verde, eso es verdad. ¿Cómo es esa siguiente etapa, cuando estás ahí en la cantera, esa gestión de cantera, qué veías tú que era... ¿O qué le dabas tú más importancia, que pensabas que era lo más a importante? Todo, a todo. ¿Sí? Hay que estar ahí. Nosotros teníamos sobre todo...
mucha preocupación, porque aquí la mayoría estaban con sus padres en sus casas, que eran los que tenían que educarle. Pero nosotros teníamos una responsabilidad con chavales que venían de fuera. Teníamos 18 o 20 chavales, teníamos que estar pendientes de ellos. Teníamos una obligación de todo. No digo de sacarlos como jugadores de fútbol, pero sí que fueran correctos y que fueran... Educarlos. Hicieran una buena vida, claro, para un deportista. En algún caso lo conseguimos y en otros no. Nosotros nos volcamos, y lo tengo que decir, no sé cuánta gente os oirá aquí. Mucha. Pero nos volcamos precisamente con dos jugadores que eran los más díscolos, más... No díscolos. Rebeldes. Tampoco. Es que se habían criado en una familia que habían tenido dificultades. Ahora os voy a decir los nombres. Y, sin embargo, yo creo que la obligación nuestra era volcarnos con ellos para favorecerle, que estudiaran si podía ser y que fueran unos buenos chavales. Y que buenos chavales lo eran, pero eran Raúl Bravo y Carlos Reina Aranda. Los dos serán muy buenos jugadores. Bravo, Raúl llegó al primer equipo, llegó a la selección nacional, me parece que jugó el Europeo de Portugal con Iñaki Saez. ¿Vosotros habéis nacido? Este que os estoy diciendo nada. Nacimos en el 97. En el 97, yo creo que no. Y Carlos Reina, un chico que se había criado en la calle, el padre de Raúl Bravo, en fin, tenía malos hábitos y ellos... Se habían creído en un ambiente humano. Y nosotros no nos debíamos de volcar con el que jugaba bien, con los azules, iban al colegio todos los días, sino precisamente con estos dos que os estoy diciendo, que eran muy buenos, pero encima buenos chavales, muy sí, buenos chavales. Antes has dicho que hay que tener el mismo trato para todos por igual, pero pues en este caso hay que reforzar... No. Sí, porque el profesor en el colegio, claro, también se tiene que volcar, claro, no con el que está, tiene desafecto a los libros, sino que con el que tiene claro, problemas, no con el que es normal, sí, el que es bueno, pues... Hombre, sobre todo a nivel personal. Luego ya a nivel deportivo, pues eso sí que tratas a todos, sí, intentas tratar a todos por igual. Pero a nivel personal, claro, cada uno viene de su padre, su madre, tiene un entorno diferente. Y teníamos no una obligación de que estaban sin padres. Y encima eso, que estás fuera de casa. Que harían algunas, claro que harían algunas, pero les vigilábamos un poco para que fueran unos buenos chavales. Y si ahora hablaréis con ellos, os dirían, un día tenéis que tener aquí a los dos. Los dos son dos fenómenos. Figuras. Si lo dices tú, seguro que viene. Hombre, efectivamente, eso es verdad. No pueden decir que no. ¿Te afectaba mucho cuando un jugador, no sé si decir que lo pasaba mal o que en este caso no conseguía dar con la tecla con él? Bueno, hemos intentado acercarnos a todos, no hemos tenido manía a nadie y hemos obrado siempre desde el que entrenaba bien, el que, en fin, y en algunos casos mirar por otro lado, aunque no entrenara bien, porque cada jugador es distinto y hay jugadores que le gusta más el entrenamiento, otros, bueno, que ellos ven el entrenamiento casi casi como un trámite que no le da mucha importancia. Y muchas veces hay que, no digo mirar, sí, mirar por otro lado. Y no puedes estar todos los días intentando ser el entrenador y echando broncas a uno y echando broncas a otro. No, no te puedes desgastar, no puede ser. El entrenador tiene que tener una autoridad, que no solo porque le dé el entrenador, pero no por estar todo el día cabreado. El fútbol es para divertirse, el fútbol es para pasarlo bien, y tú tienes que transmitir eso y no estar... bueno, ahora los tiempos han cambiado porque un poco han evolucionado, porque ahora son... 4 o 5 en el que menos tiene de ayudantes, el que tiene su médico, tiene su rehabilitador, el otro tiene... En fin, antes éramos un par de ellos y nada más. Pero ahora los equipos se han ido consolidando, los equipos técnicos, y van también, hay más. Pero el entrenador siempre tiene que ser la cabeza visible, porque es el que quita y es el que pone, es el que entra en el vestuario y de jugamos tal, tal, tal. Y eso influye mucho en la figura del primer entrenador. Hombre, y que yo creo que es clave, ¿no? Al final clave para también ser buen entrenador, y eso es conocer a la perfección a tu plantilla. Y como dices tú, no, no lo mismo un jugador que, como dices tú, un entrenamiento se lo toma como... una final, y otro que a lo mejor lo toma como un mero trámite. Pues a lo mejor, sí, como dices, tienes que mirar para el lado, y eso va a ser mucho más positivo para el grupo, ¿no? O sea, sí, que eso es conocer un poco, yo creo. Sí, nosotros hemos tenido, en la época de Ronaldo, pero Ronaldo era especial. Ronaldo no era Ronaldo Nazario. Sí. No era
común, era algo especial. Y yo creo que había que tratarlo pues como a todos, digamos que la línea de la disciplina es para todos, pero luego siempre pues intentando que él fuera feliz, porque yo creo que siendo feliz nos ayudaba a ganar. Sacarle el máximo potencial, sí. No como quieres tú sacarlo, claro. Sino sacárselo como y a los otros también, yo creo, no hemos sido puñeteros, que no hemos sido puñeteros, ni con el que venía de la cantera, que venía, tenía menos recorrido y que acababa de llegar. Yo creo que hemos sido con todos, hemos intentado ser correctos. Ahora que has puesto este ejemplo, me gustaría, ¿cómo era Ronaldo Nazario? Pues era un hombre que le gustaba mucho el fútbol, que era un apasionado del fútbol, pero y le gustaba ser feliz. Estaba en la vida, no estaba para sufrir. Y él, yo creo que lo decía él mismo. Y era un hombre necesario también en un vestuario. Sí, ¿no? Necesario, sí, sí. Qué bueno era, tío. En esa etapa en la que estás, digamos, ayudando a la cantera, ¿cómo era la estructura para captar talento? Porque ahora tienes vídeos y, bueno, cualquiera, pero ¿cómo era antes? Bueno, pues nosotros teníamos un seguimiento, teníamos en determinados puntos de España, teníamos un observador que nos daba información, oye, ha salido uno en la DAM, ha salido uno en Cedeira, ha salido uno en no sé dónde, pues siempre, y luego ya íbamos personalmente nosotros a verlo y había menos vídeos, ya empezaban a ver vídeos, pero lo ideal, pues coger a las 7 de la mañana, salir, ir a Logroño, ver el partido que teníamos que ver, y luego por la tarde a San Mamés o a donde fuera, en fin, nos buscábamos la jornada, porque el entrenador de cantera, según mi opinión, de fútbol formativo, no solo debe dedicarse al entrenamiento diario, sino también al seguimiento de jugadores. Que debe de haber un departamento de eso, pero también el entrenador debe de estar implicado en esa faceta. ¿Toda la estructura del Madrid estaba un poco alineada con tu idea de hacer esos seguimientos, esa gestión? Sí. Bueno, pero eso ya no era nada de ninguna novedad. El fútbol es... no hay tiempo perdido. El tiempo perdido es aquel que no estás viendo algo. Claro. Y ir a ver un partido, no sé, a Coslada, pues... Ves al Coslada y de tu categoría, y esa era una función del entrenador también. Aparte de los observadores que teníamos en Madrid, tendríamos 5 o 6 personas que estaban en Madrid viendo jugadores, pues 5 o 6, me imagino, que cualquier otro club de nuestro nivel. ¿En qué año te haces cargo del...? ¿Ya era filial? ¿Ya ha considerado filial? El Castilla. Sí. Castilla, pues estoy... Me retiro 83-84, hago el título de entrenador 87, y en el 87 me parece que me hago cargo del Castilla, ya era Castilla. Vale. De hecho, el Castilla, la final de Copa del 81, yo no sé si 81-82, por ahí, la jugamos contra el Castilla, y ya era Castilla. No me acuerdo cómo andó... Y era Castilla con la época de Mitchell también, ¿eh? Sí. Mitchell y, vamos, la Quinta del Buitre. Sí. Era también ya Castilla, sí. Empiezas a hacerte cargo de manera interina del primer equipo, ¿no? Por situaciones de que echan un entrenador o que cambian la gestión. Pero no es hasta qué año, hasta el 2000. En el 99. Noviembre del 99. Vale. Ya, echan de manera... Sale Torsak. Y nos quedamos, y empiezo la itineridad que has dicho, y me dice, vas a estar hasta el final de temporada. No cumplimos los objetivos en la liga, quedamos fuera de Europa, habíamos cogido el equipo muy mal y no conseguimos meternos en Europa, pero fuimos capaces, llegamos a la final de Copa Europa y ganamos en París al Valencia. Y por la noche, antes del partido, quiero recordar a Lorenzo San, el presidente, me dijo, Pirri, que era el secretario técnico, me dijo, que ha dicho el presidente, la junta directiva, que en caso que perdamos contra el Valencia, que el año que viene sigues en el equipo. Fueron cosas buenas que te agradan, que eso ocurriera así, esa confianza. ¿Le costó mucho el cambio? ¿Te costó mucho el cambio de al primer equipo? ¿Con esa clase de jugadores? No, es que yo creo prácticamente en la forma de ser y todo no cambia para nada.
y nosotros teníamos, bueno, no sé, desde la época del Castilla de Pepe Mel, Sánchez Candil, Julen Lopetegui, en fin, gente que ahora se ha dedicado a entrenar, fijaros cómo pasa el tiempo rápido. Y no creo que cambiara mucho de lo que eran los entrenamientos con el Castilla y el trato con los jugadores, no creo. ¿Los egos eran los mismos? ¿Qué va? Con toda normalidad se hace todo. Si, lo que, si eres un pedante y estás haciendo el tonto, pues te calan a la medio minuto de entrar en el vestuario y ya te han calado y sabes cómo eres. Y lo más importante es que te vean como alguien que trata de ayudar y de hacer las cosas bien y no ser la autoridad del vestuario, no. Siempre saber escuchar, sí. Saber no es un síntoma de debilidad, al contrario, el que tú puedas escuchar a unos jugadores lo que te dicen. Una cosa es que te digan qué le parece, mister, si hacemos esto, qué tal, y otra cosa es que no, yo creo que tenemos que hacer esto. No, cuidado. El tono es importante, pero aquello que se dice muchas veces es bueno que el entrenador sepa escuchar. Digamos que siempre le has dado mucha importancia a ese lado más humano, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Tanto luego como entrenador, sí, luego la selección. Si no, no ha ido mal. Y no ha ido mal. No ha ido mal. Sí, hemos tenido grupos majos. Hemos tenido grupos estupendos, no hemos tenido grandes problemas de disciplina. Y yo creo que no hemos puesto una multa nunca. Yo no me acuerdo de poner una multa. Antiguamente era muy dado cuando las cosas no fueron. Si hacía uno algo, multaban. Nosotros no hemos puesto nunca una multa. Nunca. Porque crees que es clave. O sea, para a la hora de rendir un equipo, el hecho de que haya un buen vestuario, de que haya un buen rollo, de que es clave. Pero lo más importante, igual. Para mí sí, luego, oye, otros pensamientos. Sobre todo en ese nivel que ya no quiero ser absoluto, porque luego, oye, habrá vestuarios puñeteros, vestuarios desunidos, que son capaces de ganar, pero lo normal es que tengas un equipo unido, inteligente y duro. Duro, digo, no dar patadas, sino duro de defender tu sitio, tu posición. Sobre todo cuando ya estás en esos niveles que ya la gente. O sea, estás en el Real Madrid, hay un nivel top. Si encima le sumas ese extra de eso, de buen rollo, de buen vestuario y tal, hace que yo no conozco la plantilla de este año, no la conozco, pero me da esa impresión de ser una plantilla buena. Sí, ¿no? La de este año, hablo de estos éxitos recientes del Real Madrid, da la impresión de una buena, de que van en esa línea. Si no, el entrenador, también la mano del entrenador se nota, igual que el entrenador se nota tácticamente o también se nota en lo personal. Sí. Porque tienes un entrenador que va desde el centro del campo a la banda, al córner, y está corriendo todo el rato la banda, y eso se nota. Sí. No digo que sea, yo no estoy contra ellos, pero que naturalmente tengo otra forma de verlo. Sí. Estuvimos con Diego, un experto en coaching, y dijo que un entrenador lo que tiene que hacer es absorber incertidumbre. Que tú ves al líder y tiene que ser lo más sosegado y tranquilo posible. Hombre, claro, es así, te ven todo el día excitado, todo el día tal. Hostia, si este tío no. Te traslada los nervios. Trasladar todo, claro. Hay que trasladar el gusto por el fútbol, la defensa del fútbol, el fútbol como eje de todo. Nosotros somos del Madrid, pero también tenemos una obligación con el fútbol. No parece que es un contrasentido, no. Defendemos al Madrid, pero también al fútbol, joder. Claro. ¿Cómo recuerdas tú esos años? ¿Cuántos años estás ahí en el primer equipo? ¿Cuánto de entrenador? Entrenador... Cuatro, ¿no? Cuatro, sí, cuatro. Tres años y pico. Sí, lo sé. Vamos, lo sé. Hicimos cuatro semifinales de Copa Europa. Sí. Cuatro semifinales. En dos caímos, nos llegamos a la final... Uh-huh. Una es y dos, llegamos a la final y ganamos. Bien. Quiero decir que en los cuatro años estuvimos ahí tocando las narices en la Champions. Y Liga también, ¿eh? En la Liga ganamos dos ligas, pero bueno, más que eso, tuvimos una buena racha. Y cuatro años. ¿Cómo? Estás riendo de una risa que quiere preguntar algo, pero... ¿Cómo que? ¿Qué notas... No te quiero diferente pillar. Entre qué actitudes o qué aptitudes notas la diferencia entre alguien que llega y alguien que no.
Bueno, pues yo creo que antes de entrar al micrófono os he dicho que lo de la dificultad, no, y con el micrófono, la dificultad sí. que tiene. Yo creo que nos tenemos que emocionar con los jugadores también, ¿eh? También nosotros formar parte de esa emoción de que saquemos jugadores para el primer equipo. Pero también hacerles ver eso, la realidad. La realidad es muy importante. Pero es bueno también que nosotros, si queremos, estamos para eso. Estamos para hacer jugadores para el primer equipo. Y que en caso de que no salgan jugadores para el primer equipo, que sean para la primera división o para la segunda, que y que tengan una buena formación, que es lo que queremos de ellos, entrenadores formativos. Pero los jugadores, ¿qué notas? ¿Cuál es su principal característica de alguien de nivel, de primera división? Bueno, no sé en lo que te refieres. Intentar que sean buenos chavales, que les guste el fútbol, que les guste el entrenamiento. Y muy importante, muy importante. Y yo creo que eso, vosotros que habéis estado también ahí o estáis, los contenidos del entrenamiento. Muy importante. Es bueno que tengamos esa repetición de que hablábamos de Miljani, esas repeticiones, ese trabajo que hay que repetir, los movimientos de la defensa, cómo basculamos, todo es muy bien. Pero también que tengamos el balón. Que cuando vengan a entrenar, los chavales entrenen con balón, que jueguen, que se diviertan, que lo pasen bien. Que no tiene que ver. Nos podemos pasar 3 días tú y yo pasándonos el balón aquí a 10 metros con el interior. Nada, lo que vale es la realidad y entrenar de la forma más real posible. El estar tú y yo aquí pasándonos la pelota, seguramente no avanzáramos nada, pero sí a través del juego, con el medio que es el balón, con los contrarios, con tus compañeros, todo eso, sí. Intentar que todos los días tengamos entrenamiento real y que tenga una transferencia para el partido del domingo. Claro. Esa es mi idea. No, pero es que es importante, ¿eh? Porque luego... Si vas, en la élite también. Si vas a un entrenamiento todos los días, ya sabes lo que vas a hacer, un aburrimiento. Es que no quieres entrenar. Hay gente que dice, te levantas y no te... Cuando no te levantas y no te apetece ir a entrenar o piensas que... Uf, eso es, yo creo, de lo peor para un jugador de fútbol, ya sea en la élite o ya sea en tercera división. O sea, el levantarte para querer ir a entrenar porque sabes que vas a progresar, a mejorar... Yo creo que es clave. Y que lo vas a pasártelo bien. Y que te vas a pasar bien, por eso te digo que son entrenamientos... Por eso los contenidos del entrenamiento son muy importantes. Joder, o sea, no dejas de estar haciéndolo todos los días del año. Claro. Entonces, si no haces algo que no te llama la atención... Antes de entrar en la etapa de... Bueno, sales del Madrid, ¿no? En el año... ¿2003? Tomamos una decisión. ¿Cómo se siente la salida? Tomamos una decisión dura. Nosotros no lo habíamos salido, habíamos trabajado toda la vida, digo nosotros, a gente que estaba en las mismas cuatro paredes del Real Madrid, y salimos a un mundo que no conocíamos. Y vinieron que querían en Turquía un entrenador y encontré el sitio mejor para ir. Una experiencia y un año enriquecedor en todos los sentidos. Sí, a nivel personal te... Sí, me fui con toda mi familia, yo tengo también un chaval con discapacidad, en fin, todo eso para mí era importantísimo y nos fuimos con el convencimiento. Y cuando vinimos, que no terminamos la temporada, que a los 10 meses nos echaron aproximadamente, nos vinimos con una experiencia absolutamente enriquecedora. Bueno, al final no había salido tú tampoco, llevabas... No, por eso te digo, yo había estado 37 años en el mismo sitio. Claro, justo. Y estaba hecho a lo que era el vestuario nuestro. Claro, conocer un poco más el mundo. Fue una experiencia inolvidable. ¿Muy diferente? ¿Hay mucha diferencia en cuanto a... Fíjate, nosotros tenemos un vestuario de 20 y tantos, eran turcos... Algunos turcos, alemanes, otros que casi no saben ni el turco porque habían vivido toda la vida en Alemania, uruguayos, egipcios, teníamos de todo, de noruegos, cariu, en fin, teníamos un grupo de buen mezcla, necesitábamos intérprete, naturalmente, claro, porque esa es de las cosas que más me arrepiento, de no saber inglés y eso, porque el inglés te acerca a todo. Sí. Pero bueno, tuvimos un intérprete fantástico. Sí, es verdad, el tema idioma, al final... Eso es lo que te da más que el conocimiento deportivo, te lo da casi
el conocimiento del idioma. Y sobre todo cuando le das tanta importancia a ese trato. Pero, hay algunas cosas que son universales en el fútbol. Ya, eso sí. Que son para todos café y sabemos todos poco más o menos. Solo con la mirada. Eso es verdad. La gente de fútbol se sigue rápido. Así es. Entendemos que depende de la plantilla, ¿vale? Pero ¿a ti cómo te gustan tus equipos? Bueno, los que hemos tenido y que hemos hecho buenos resultados, pues gente que tuviera ilusión y estuvieran emocionados con su profesión, eso es fundamental. Y luego pues que se sujetaran a un rigor táctico, un poco táctico, y también dar esa libertad y, no sé, atraer a... El orden es importantísimo, pero también el talento, dar posibilidad del talento también. Y ese equilibrio entre la organización y el talento sería lo ideal. Y esa, y todo eso que hablabas también de ilusión, todo eso tú lo notabas, ¿eh? Por ejemplo, la etapa en la que estoy en Madrid, al final estás ahí con estrellas, gente buenísima, esa ilusión se nota, esos jugadores lo tienen. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, da igual que sean los que sean. Gente joven y gente que... No, nosotros hemos tenido muy buena respuesta, no hemos tenido... Hombre, tendría que escarbar mucho para encontrar jugadores que te diga... Siempre hay casos y casos. Pero la mayoría, gente muy buena y gente comprometida y... Y normal. ¿Hay algún jugador que recuerdas que te llame, o sea, que te venga a la cabeza? ¿Tú piensas en alguien, en algo que tenía, yo que sé, un jugador que tuviese algo especial? Muy buenos recuerdos de todos. Sí. Desde Raúl por muchos motivos, desde Fernando Hierro por otro, desde Ronaldo por otro, desde Fernando Redondo por otro, desde Manolo Sanchís, cada uno siendo como es, Michel Salgado, Roberto Carlos, en fin, hemos tenido de todo. Y yo creo que cada uno, hay dos iguales, pero que cada uno nos ha aportado muchísimo. Uno, joder, no sé, si hoy me pillas bien, pues Fernando Redondo, por ejemplo. ¿Sí? Fernando Redondo, sí, porque era un jugador completo, tenía don de mando, tenía liderazgo. A lo mejor no era de ese jugador que a ti como medio centro te gusta de tocar y que he dicho al principio, de mucho toque, de control y pase, control y pase. Que eso también se entrena. Y sin embargo teníamos este que no era solo control y pase, sino que había veces driblaba en medio campo, que el regate en medio campo es más de seguridad, pero era capaz de hacerlo. Y también de... Yo creo que... O Semakelele, por ejemplo. Eran gente que... en esa posición, que para mí son ideales, que casi llevaban contados los pases que le daban a Figo y los pases que le daban a Roberto Carlos por el otro lado, o a, en fin, al que jugara por las dos bandas, en las bandas, pues si recibía más, es que cargaban el juego más por a Figo que al otro, no sé qué. Ese era el problema, pero eran dos jugadores geniales. Fernando Redondo. Mi padre me hablaba mucho de Redondo, tío. Sí, la verdad que sí. Me ha sorprendido haber dicho de digo, joder, qué buena. Es que había muchos, claro. Se te pasan, ¿no? Claro. Siempre te fijas en lo mismo. Un día había uno, un jugador nuestro, que era muy de Fernando Redondo, que era Guti. Guti era muy de él. Sí, ¿no? Ya más que nada y en el pelo. Yo muchas veces, alguna vez le cogí en el campo de arriba de la Ciudad Deportiva y le dije... Agüelito, un tío majete como tú, coño, córtate el pelo un poco. Y me dijo él, con mucha razón, me dijo, cuando usted se corte el bigote, yo me corto el pelo. Y dije, pues nada, y ya por entonces dije, pues, yo que me voy a meter en chat. No hay más que hablar. Es verdad, me voy ahí, siempre. ¿Cómo, después de esa etapa en Turquía, 10 meses, cómo le llega la oportunidad de la selección? Por Fernando Hierro. Fernando Hierro es el que me dice, oye, quedemos en Viena. Luis Aragonés ha tomado la decisión de irse a Turquía, precisamente al Fenerbahce, y te he dado tu nombre para que... Yo no sé, creo que no se lo dije ni a mi mujer. Aguanté todo el tiempo hasta que lo hicieron oficial. ¿Cómo lo viviste tú eso? Joder, al final... Yo creo que era una buena salida para nosotros. Creo que estábamos en un buen momento. Primero porque se había sido campeón de Europa con Luis. Teníamos buenos jugadores, buena plantilla, buenos hábitos, gente maja.
y mucha gente me decía, joder, Vicente, es el peor momento para llegar a la selección. Parece que cuando se va ganando, dice, venir en este momento es el peor. Y yo decía, a todo el mundo le decía, no, es el mejor momento. O por lo menos para mis adentros decía, estamos en el mejor momento. Juego de un estilo de juego reconocido. Y hicimos algunos cambios, ¿eh? De un mundial a otro me parece que cambiamos exactamente el 50%. No meto a los tres porteros, pero de 20 jugadores el 50% les cambiamos. Y en el de europeo al mundial me parece que fueron el 30%. Quiero decir que clavado, ¿eh? Quiero decir que no seguimos con los de Luis Aragonés, pero también hubo refuerzo, regeneración de sanguínea, regeneración, y fuimos metiendo desde un mundial, desde un europeo al otro europeo, el 50% exactamente. Claro. Sin contar, ya digo, a los porteros. Es fácil de adivinarlo. Si eran 20 y 20 de campo. Pero vamos, que no es fácil, porque como dices tú, que vienes de ganar una Eurocopa y a lo mejor te piensas de no tocar nada o no mover nada. Claro. Cuando va la cosa a mí también. Que sí, al final. Yo no sé en el entrenamiento, pues no me meto en el entrenamiento de lo que hacían. Pero hicimos lo que nosotros creíamos conveniente y hicimos y trajimos sin intentar borrar ninguna huella del pasado, ¿no? Claro. No, tampoco no era nuestra misión, aquello que funcionaba, ¿por qué lo vas a cambiar? Claro, un seleccionador al final tiene poco tiempo para trabajar el equipo, realmente, no como un entrenador de club, que bueno, pues tienes tu pretemporada, los primeros partidos de temporada. ¿Cuál era vuestra tarea? ¿Cuál era vuestro objetivo? Bueno, pues teníamos esa idea de la posesión, pero también de la profundidad, posesión y profundidad. Una cosa es tener posesión, que ahí cuando la tienes estás defendiendo también, porque no le dejas jugar al contrario, y también de la profundidad. En la posesión andábamos estupendamente, en profundidad andábamos un poco más justo, pero siempre nuestro objetivo es esas dos P's, presión, posesión y profundidad, o las tres P's, sí, pero para ser más... Es verdad que es difícil esa gestión, porque al final no es un equipo que trabajas día a día con hacíamos los jugadores. Mucho, hacíamos muchas posesiones, intentábamos que jugaran cada uno en su posición habitual, pero sí dentro de eso hacíamos mucha posesión, hacíamos eso, te llevaba a presionar, a robar el balón, a tenerlo, a no perderla, y siempre uno, dos toques mínimo, como mucho. Sí, ¿no? Como mucho, dos toques. El balón muela. Y eso parece que no... Pero eso va creando un hábito sin darse cuenta de ellos. Pero, ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo lo llevas tú el hecho de, como decimos, no, tú no estás en un equipo que estás todos los días con ellos, tú estás en épocas concretas? ¿Cómo trabajas tú eso? Porque al final viene cada uno de su club. Intentamos también que fueran a menos los entrenamientos, muy importante, y que si fueran útiles, claro. Y eso poco a poco, pues... Yo creo que lo fuimos consiguiendo, inmodestamente, pero yo en algunas cosas me veía reflejado, en otras seguramente no, a lo mejor en la estrategia, o a lo mejor, no sé. Ahora, transiciones, antes, bueno, todo, que en el fondo no es que haya cambiado todo, han cambiado hasta la terminología, más que lo que ocurre en el campo. Antiguamente decíamos... contraataques y ahora decimos transiciones, pero al final es lo mismo, es robar un balón y llegar a la portería contraria en el menor toque, con los menos toques posibles. Eso es un contraataque. En definitiva, siempre hemos hecho lo que nosotros creíamos que era lo mejor para el equipo. En ese año de Mundial, ya la pregunta táctica, ¿por qué poner a dos figuras como Busquets y Xavi? Bueno, pues mira, esa pregunta, desde Madrid nos decían que tenía que jugar Xavi Alonso y no jugar Busquets, y desde Cataluña nos decían que tenía que jugar Busquets. Dice la prensa, sí, la sí, gente. Y la gente, mucha gente influenciada por la prensa, pues que tenía que jugar con un mediocentro, y también desde hasta dentro de la plantilla, pues, algunos que pensaban que teníamos que jugar solo con uno, pero sin embargo nosotros pensábamos que era el cogollo nuestro era fundamental, eran los dos medios centros. Y esa alternancia en el inicio de juego, en la distribución del juego y en la finalización, nos lo hacían a la perfección. Y eran dos jugadores de equipo que tenían un sentido de equipo extraordinario, que jugaban en corto, jugaban en largo, tenían todo.
Y para nosotros eran imprescindibles. Uno del Madrid y otro del Barcelona. Pero... Hombre, lo digo por un perfil. Sí. Un perfil de jugadores que pueden parecer sí, parecidos. No, yo no estoy en contra, ¿vale?, de que jugar con uno solo, ¿eh? De hecho, algunas veces hemos en el Madrid jugábamos con alguno, uno solo. Pero en este caso, la opinión nuestra era que jugáramos con los dos. Eso nos hacía, a lo mejor, en algún caso, pues no poder jugar con Fábregas, claro, o no poder jugar con Silva. Bueno, una final de Copa de Europa la jugamos con Silva, Fábregas e Iniesta, sí, los tres. No teníamos ni un delantero. Fue el día que mejor hemos jugado al fútbol. No digo esto que sea un ejemplo, pero sí, el día que mejor hemos jugado al fútbol ha sido ese día. Tres centrocampistas, los dos y Xavi. Y los tres adelante. Pero claro, teníamos a por la izquierda a Jordi Alba, y dos centrales que, si lo hubieras dicho en dónde queréis jugar, hubieran dicho en el medio campo. Sí, que era Sergio Ramos y Busquets y Piqué. Es verdad. ¿Cómo, ahora que has dicho, has abierto un poco el melón del Mundial, cómo se repone en la selección a ese primer partido, bueno, esas dudas que empieza a haber? Sí, sí, fue un momento, un choque, claro, sí, ¿no? un dolor, porque pensábamos que... Pero yo creo que hicimos dos o tres cosillas ahí que nos permitieron el no hundirnos, porque fue un momento difícil, claro. Y yo creo que hasta el convencimiento de que ellos no habían jugado mal, claro, que no habían jugado mal, que no podíamos, y principalmente que no podíamos cambiar lo que habíamos hecho hasta entonces y pegar un cambiazo porque hubiéramos perdido ese partido. O sea, se respiraba cierta tranquilidad dentro del, o sea, entre vosotros, obviamente, bueno, obviamente, es complicado porque hay, pero como dices tú, confianza en lo que hacemos, ¿no? Sí, llevamos haciendo. Y insistir en lo que había, en los, lo que nos había llevado allí, claro, no teníamos por qué dar un cambiazo. Ahí en la soledad del entrenador, ¿pensaste en algún momento que podíais ser campeones? Bueno, yo creo que sí. Hubo algún momento que ya pensábamos, claro, que coño, si hacemos... lo que no me gustaba es antes de empezar a... Ahora estamos en una temporada, ahora estamos en una época de pre-europeo. Y entonces todo el mundo empezaba, ¿cómo, qué vais a hacer? Todo el mundo, no, vamos a ser campeones. A mí me dolía que dijéramos eso, porque no es verdad. Porque en fútbol no podemos ser tan vanidosos, tan presuntuosos o tan tontos de creer. No, vamos a ser campeones. ¿Para qué vamos a ser campeones? Vamos a intentar ser campeones si es posible. Pero siempre con una normalidad. Y yo creo que eso es lo que hicimos, pensar que podíamos serlo, pero tampoco sin, ¿cómo se dice eso?, de cuando eres empalagoso, cuando te empalagas, de joder, este tío que empalagoso es, pues luchar contra esa teoría de que vamos a ser campeones del mundo, porque no es bueno, porque no es bueno, porque encima eso cala, y el día que luego no lo eres y cuando te mandan pa casa, se arma el lío, claro, este tío no sé cuánto. Y lo que hay que hacer es en el campo. Y para eso teníamos un equipo, yo creo, también listo en ese sentido. Manejar expectativas, sí, importantes. ¿Qué se le dice a unos jugadores que se van a jugar el partido más bonito de su vida, seguramente? Pues eso, precisamente es eso. Sí. Que van a jugar el partido más bonito de su vida, que seguramente no lo volverían a jugar. No lo sé si ahora alguno... Yo creo que no, ya no... pero que era el partido más bonito de cualquier jugador de fútbol, no de la selección española, de cualquier jugador de fútbol, sería el ideal es jugar un campeonato del mundo. O sea que sabíamos el eco que estaba pasando todo en España, sabíamos, conocíamos las manifestaciones que había, en fin, sabíamos todo, y es cierto que era el partido y que teníamos que pensar un poco en cuando éramos chavalines, cuando éramos jóvenes, de joder, y estoy aquí ahora jugando a... Y pensar en esos jóvenes también que estaban en España viéndonos como niños y que querían verse bien representados. Y si no ganábamos, pues no ganamos, tío. ¿Qué vamos a hacer? Yeah. Pues se llegó a pensar un poco en la gente. Sí, en darles, sí, claro que sí. Uf, vaya mochila. Ya, es que eso, claro, es que sí, pero en el fondo también pensar que si no perdía... Esto era fútbol y que se podía ganar y se puede perder. Y que no... No hemos matado a nadie ni hemos hecho ninguna cosa mala. Hemos intentado hacer lo mejor para España y nada más. ¿Cómo recuerdas ese momento
el gol de España, el gol de bueno, Don Andrés. Pues, siempre lo digo medio en broma, tal que apreté los puños un poco y no me moví del banquillo. Y algunas veces cuando me veo ahora que hago así, digo, joder, me parece que me he pasado en el... Me he pasado en el... Pero bueno, ¿qué pues, bueno, yo creo que la vida, el ganar o el perder, eso sí que es un asunto complicado, ¿verdad? Yeah. Y tratar a los dos de la misma forma es lo mejor. Ay, sobre todo... ¿Te abrumó mucho sí, todo lo que pasó después? No, personalmente lo hice con toda normalidad. Sí. De hecho, ahora que lo veo con cierto... Han pasado 14 años y que he ido a sitios que no podéis ni imaginar... Y he hecho... Hombre, después de este sitio... Yo creo que me he recorrido toda España. No he vivido ninguna provincia de España que no haya visitado por algún motivo. Por algún motivo y siempre relacionado con eso. Y he ido a todos los sitios. A todos los sitios. He ido un día aquí en Medina del Campo, pues un centro cultural, que eran 5 o 6 amigos que tenían ahí en un pueblo... ¿Cómo se llamaba el pueblo? Al lado de Medina, pueblo más pequeñito. Y en una pequeña casita, allí me pusieron unos aperitivos y estuve charlando con ellos 3 horas, no sé cuánto, como estoy ahora con vosotros. Pero, mister, ¿tú puedes decir no? ¿Tú puedes decir no? Porque pues, has venido aquí, así que imagínate. Algunas cosas digo que no porque no me gustan los pregones. Por ejemplo, de Salamanca tiene muchos pueblos, entonces no quiero quedar mal a nadie. Entonces tengo que decir algunos que no. No se puede contentar a todo el mundo. Pero lo consigues. ¿Cómo? Bueno, dale. No, que iba a preguntar, ¿cómo fueron esos siguientes pasos a ganar el Mundial? Al final se acaba de hacer algo histórico. No sé cómo lo tomas tú. Pues cómo... Seguimos, un año siguiente quedamos campeones de Europa. Y luego yo sabía que entrábamos en un terreno peligroso porque era volver a ganar y no era fácil. Pero hicimos lo que teníamos que haber hecho, yo creo. Citamos a aquellos que todavía estaban en juego, todavía estaban jugando como profesionales, no estaban y en grandes equipos, y que quién era yo para que no volvieran a ir. Y fuimos, seguramente, teníamos que haber hecho a lo mejor más, movido más la sangre, pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y llevamos a los jugadores, no por agradecimiento, sino porque estaban jugando todavía en la máxima, en el máximo nivel. ¿Eso en la Eurocopa, dices, o más adelante? No, después del siguiente Mundial 2014, en Brasil. Sí, sí. Pues a lo mejor algunos dirán, claro que todo el mundo se cura en salud cuando ya van, y no quedamos campeones, pero ya dijeron, claro, es que no ha cambiado, tenía que haber cambiado, claro, eso sí, una claro. Vez, blanco y migado. Eso te iba a decir. Pues eso. ¿Cómo era tu día a día como seleccionador? ¿Cómo es el día a día de un seleccionador cuando tienes a los clubes en plena faena? Pues siempre intentando, ya te os he dicho que los entrenamientos buscar a aquellos que fueran más amenos, más entretenidos. Las concentraciones son muy duras y luego pues eran prácticamente 3 días, partido, descanso, algo de ocio y 3 días, partido, ocio. Ir un poco alternando, no se puede. Una concentración hay que tratar de llevarla también con buena mano. Y en el trabajo, cuando ya los clubes están en actividad, tú veías partidos todas las semanas, haciendo el informe, claro, ¿no? Claro. No teníamos muy buen. Todos los que estábamos en la selección estábamos implicados en detectar a los mejores y cómo lo que teníamos que hacer. ¿Cuánta gente tenías implicada nosotros, ahí de tu equipo? Pues era Tony Grande de segundo, Javier Miñano como preparador físico, como entrenador de porteros Ocho Torena y como scouting teníamos a Paco Jiménez primero y luego a Gonzalo Antolín. Es lo que teníamos, no teníamos más. Vamos, ni más, era lo que necesitábamos. De todas formas, tengo que deciros que eso siempre es bueno, que entre 2 o 3 se maneje todo. Quiero decir, y que seguramente no podemos estar de acuerdo en todo, porque eso sería malo, que si estuviéramos los 3 en el equipo técnico, que hubiera diferencias, que cada uno tuviera su opinión, pero una vez que eligiéramos lo que teníamos que elegir,
Los tres, claro. Impepinablemente. Costaba mucho. Porque si no te saldría tú y Mario. Claro. Joder, Mario siempre. Teníamos que haber, ya dije yo. Claro. No, eso no. Y siempre he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena y gente en ese sentido estupenda. ¿Costaba mucho hacer listas? ¿Dolía mucho? Sí, hombre, claro. Claro. Sí, pero lo teníamos que pensar, que tenemos que llevar a los mejores y nada más, aunque algunas veces no lo seguro, que dejamos en el camino a algunos que debían de haber estado, pero... Hombre, siempre va a haber gente que dice, pero como es imposible. Todo. Es como llegar a primera y se pone a pero tampoco... No hay hueco para todos. Y tampoco hay que intentar convencer a nadie, porque eso es imposible. Porque el que se sitúa en una posición, no lo cambias por nada del mundo. A mí me gustaría saber por ti, ¿qué crees que fue... La clave, las claves, lo que... Joder, al final fueron años de la selección históricos, como que todo el mundo recuerda, y que a día de hoy nos estamos dando cuenta que es muy difícil hacer lo que... de pasar lo que pasó. ¿Tú crees que hubo alguna clave en todo ello? De que pasase, pues, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. ¿Qué había ahí dentro? ¿Había algo especial? ¿Tú crees? Bueno, yo creo que... O sea, a nivel mental, a nivel fútbol, aparte a nivel futbolístico... Principalmente como, no sé. Yo creo que creíamos en lo que estábamos haciendo. ¿Eh? Y seguramente ya también hasta de la época de Luis, no quito nada, pero que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Seguramente hubiera venido otro y hubiera dicho, hay que hacer esto, pero yo creo que en ese momento todos los jugadores creyeron en lo que estábamos haciendo. Último año de seleccionador, después de ganar Mundial Eurocopa. Es el año 2016. 2016 fue Francia. 16. Eurocopa de Francia. ¿Ahí ya decides antes de empezar? No, sí, sabíamos que nos íbamos a ir. O sea, independientemente de cómo quedáramos, ya se lo había dicho al presidente y el presidente trató, incluso cuando terminamos en Francia, vino a mi casa, intentó convencerme y le dije que no, que yo creo que habíamos hecho nuestro trabajo y que ya tenía que venir. Que seguramente lo teníamos que haber hecho antes, pues posiblemente. Mucha gente me dijo, después del Mundial te tienes que haber ido. Pues mentira, pues luego fuimos campeones de Europa. Y además, yo creo que no perjudicamos, creo yo que no perjudicamos al equipo. Pero posiblemente nos fuimos en el momento que creíamos que no debíamos de estar. Claro. Y con toda normalidad. Sí, independientemente del resultado, de ganar, perder. Al final, cuando uno lo sienta así, así es. Yo creo que es el momento. Después de eso, ¿tu intención era seguir o ya tenías claro que ahí se acabó? Ya no, tenía el 16, yo tenía 65 años, digo, la jubilación. En los 65. No, estábamos decidido ya hacerlo. Y de hecho tuvimos la posibilidad de poder ir a entrenar a algún lado y no lo quisimos. ¿Estaba satisfecho ya con...? No, satisfecho, pero ya he vivido el fútbol con tanta pasión y la sigo viviendo porque me gusta ver el fútbol, no estoy marginado, me veo todos los partidos, pero en el campo y con chándal la última vez. ¿Sigues viendo mucho fútbol? Sí, claro. ¿Sí? Eso no cambia. Sí, ya te he dicho antes que era un vicioso, pues sigo teniendo ese vicio, claro. Y normalmente lo veo solo. Normalmente. ¿Sí? Sí, normalmente. Nadie que moleste, ¿no? No. ¿Te puedes considerar madridista? Yo soy madridista. Muy madridista, ¿no? ¿Cómo viviste la final el otro día? Pues, hombre, yo creo que estamos en un momento fantástico del club. Claro. Un momento fantástico. Que ya nos hubiera gustado vivirlo nosotros, pero bueno, nosotros hicimos nuestro trayecto y ahora es otro. No podemos comparar los tiempos. Y el Madrid lo que hace falta es que esté luchando siempre entre los mejores. Sí, lo malo de eso, como decíamos antes, que a lo mejor la gente empieza a mal acostumbrarse y que no ganan una final de Champions. Es cierto que eso ocurre, eso va a ocurrir en cuanto, claro, en cuanto no haya resultados, pero perdón, yo creo que lo que se ha hecho es extraordinario. Ha pasado mucha gente por aquí de la cantera del Madrid y no solo por que hayas estado muchos años, sino por lo que nos dicen ellos. Has tenido un papel muy importante en sus carreras. Sí. Yo os voy a decir una cosa. Estuve 17 años allí en la cantera y yo me he sentido imprescindible allí. Y ahora os voy a explicar bien lo de imprescindible. ¿Eh?
Prescindible es una persona, un empleado que hace las cosas bien y que él piensa que lo está haciendo el mejor, que no hay nadie que lo pueda hacer mejor. Yo no pensaba eso, pensaba que era imprescindible, pero no me lo creía. Quiero deciros que como un buen empleado estaba ahí y me sentía imprescindible, pero no lo era. Otros vendrían que lo iban a hacer mejor que yo. Pero sí que en esos años era nuestra pasión, era estar allí discutiendo con Rafa Benítez, con el otro. Y estábamos hasta las 11 de la noche. Nos tenían que apagar la luz para echarnos de la ciudad deportiva. Fueron años fantásticos. Fueron años increíbles de lo que estábamos haciendo, de lo que hacíamos, de lo que era mejor, de lo que si era un sistema de juego único para todos los equipos o no, si que era lo mejor. En fin, nosotros acabamos y estábamos días, tardes en la ciudad deportiva. No te exagero, a las 11 de la noche. Eso, yo creo que igual era más difícil eso que luego ser entrenador, más trabajo. Bueno, pero porque nos gustaba. Sí. Rafa estaba entonces en aquellos momentos de incipientes de tal, y otros que venían también, pues que estábamos deseando también, teníamos nuestras ideas, pero que las debatíamos y yo qué sé, yo creo que era bueno para el club. Que lo hacéis con pasión, al final eso es clave. Sí, señor. Si te quedas hasta las 11 por obligación, eso es verdad. Todos los días o muchas semanas es muy jorobado. Bueno, chavales, vamos a hacer una. Dale tú si quieres última pregunta. ¿La de siempre? No, pero no, si tú quieres hacer un test, no. El test de preguntas rápidas no lo quieres hacer. Nah. O nos vamos. Última pregunta. Sí. ¿Última pregunta? Venga. ¿Me la vas a decir algo de muñequitos? Bueno, gracias a los amigos de Minix. Échale un ojo, que os van a gustar. Y nada, la última pregunta que le hacemos a todo el mundo, a todos los invitados. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? Esta, no sé si la sabías, pero... Yo ya lo he dicho. Bueno, es verdad que sí. Has dicho dos. Bueno, pues ya eso no lo cogemos. Sí, claro. Sí, ¿no? Vamos a recordarlos. Vale. Por recomendación de Vicente del Bosque, ¡buah!, yo traería aquí a Carlos Reina Aranda y a Raúl Bravo. ¡Buah! Vaya dos. Pues después de esto, a ver qué dice. Si lo dice Vicente del Bosque, yo creo que aquí le vamos a tener. Invitaciones lanzadas. Muy bien. Vicente, ha sido un placer. Venga, gracias, mil gracias por este muchas rato. Gracias. Ha sido venga, un placer. Un abrazo, gracias. Adiós.